Vale, vamos a ver cómo va la cosa. Vale. 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 Listo, ya está. el cerdo se me escapa. Con un cuchillo es muy complicado. Un exporter, prefiero ir sin nada. Joder, puto juego, los cojones. Ir por aquí. Vamos a ver. Vale. Bien, 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 bien. Este me gusta más. Qué pena. Teníamos ahí un cerdo para matar. Nada. ¿Cuántos zombies, no? What the fuck? Vale. Lo que pasa es que si mato a uno van a venir los otros. Entonces paso. Hola, Mike. Sí, tío, porque he recibido un mensaje de Steam. Me han bloqueado de PUBG por matar a un compañero, porque lo maté. Me estaba molestando y lo maté. Me han bloqueado, tío. Me han bloqueado hasta mañana. Bueno, hasta el 15 de abril, o sea, mañana, sí. Así que fuck. Me han bloqueado, tío. Por eso le he dado a la liceta, si no hubiese hecho directo del PUBG. Qué putada, tío. Pero bueno, vamos a tener más días para jugar, eh. Me cabreo, tío, me cabreo porque era un niño rata y me lo cargué. Pensaba que no te bloqueaban por ello, por una partida, pero sí, me han bloqueado. Pero bueno, ayer jugué muchísimo, tío. Jugué muchísimo ayer, tío. Y por eso estoy jugando el DayZ ahora mismo. Además, llevo muchísimo tiempo sin jugar, eh. Hola. Chaos. ¿Qué tal, tío? Wow. He probado en hacer un directo en Kick, pero estoy en YouTube. Mejor. Estoy haciendo el directo simultáneo en YouTube. Ya, tío, es que me puse una partida de 3 para probar y... ¿Qué va? Jugar solo es mejor, o jugar contigo, por ejemplo. Chavos, ¿tú tienes el PUBG? ¿El PlayerUnknown? Ya, tío. Mejor jugar solo o con alguien que conozcas, porque si juegas con gente random es una puta mierda. Bueno, estoy aquí por Chernarus. Llevo un tiempo sin hacer directos. Ah, es a mí que viene. ¿Por qué? ¿Por qué me viene este zombie a mí ahora? No entiendo. Me jodáis, tío. Estaba tranquilito yo aquí. He estado un tiempo sin hacer directillos. Básicamente porque no me apetecía mucho, tío, y... he tenido ese momento de no querer jugar, ¿sabes? Diría que sí. PUBG está gratis. ¿En serio? Pues mira, chavos, píllatelo. ¿Dónde más haces directo? En Komander Spain. Komander Spain en YouTube. Komander Spain en YouTube, tío. Tengo que tocar un poco las alertas y todo eso. Hola Gerardo, bienvenido desde YouTube. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Bienvenido, tío. Dale un buen like al directo si hay alguien viéndome en YouTube. Ya tiempo que no hacía directos o vídeos en YouTube, la verdad. He dejado un poco de lado el streaming. No tenía muchas ganas de jugar, la verdad. En Kick, tío, en Kick. Lo que pasa que... no sé, Kick es complicado y no quiero hacer directo en tres plataformas. Ah, en TikTok también. Pero en TikTok ya no hago directos. No. Subiré clips y ya está. Ah, el otro día jugué al PUBG y me lo pasé muy bien, ¿eh? Me lo pasé genial, tío. En el PUBG. Hay gente muy buena ya en el PUBG. Pero me lo pasé genial, como siempre. La verdad es un juego que siempre me ha gustado. Los Battle Royale siempre han sido juegos que... o sea, siempre han sido modos de juego que me han gustado. Están cerradas estas puertas, no sé por qué. Hay como una calavera. ¿He subido arriba? Ahora no me acuerdo. Como estaba hablando... sí, he subido, ¿no? Ha gritado un zombie, ¿eh? Voy a salir porque si me pilla aquí alguien voy a morir, ¿sabes? Ya banearon TikTok, ya no hay TikTok. Lo mejor será que me meta aquí y mate a los zombies, ¿sabes? A lo mejor los zombies tienen algo de comer, ¿sabes? Lo han quitado, bueno, estaría muy bien que lo quitasen, tío. Porque TikTok es una basura, sinceramente. TikTok es una maldita basura, tío. A mí me gustaba antes, pero que va. Déjate. Necesito vales del 45, tío. Pues qué pena, Mike, que trabajes hoy, porque le daríamos bastante a la bicicleta hoy. Tengo ganas de darle. ¿Sigues jugando al DayZ? Yo hace tiempo que no juego. Necesitaba también descanso porque le estaba dando muchísimo. De hecho ahora quiero jugar a juegos de Play 2. Me he descargado el emulador este. Y tengo ganas, tío, de darle al emulador. Que se escucha por ahí es un zombie, ¿verdad? No, es una plataforma, el Kick, con CK, al final. Es una plataforma que es como Twitch. Se ha puesto muy, muy de moda ahora. Kick. Es como una plataforma verde. Tío, no sé por qué no me dejan de venir zombies, tío. Si la verdad es que no sé. No hago ruido tampoco, ¿no? No, por aquí esto está looteadísimo, ¿eh? Me he venido a este y no a los de Nordmen, porque los de Nordmen están a punto de anochecer. Yo me hubiese metido al de Nordmen. Luego pásame el nombre de mutados ese que dices. ¿Cuál? El de... Inmutados. ¿A qué te refieres? No entiendo. Ah, ese. ¿Qué te ha pasado, chavos? Ahí tengo una cuenta. Está muy bien Kick, tío. Además, es como muy americano, eso es verdad. Pero dicen que va mucho mejor que Twitch. Por ejemplo, Twitch lo que tiene cuando streameas DayZ es que lo pixela, tío. Pixela muchísimo. Y dicen que Kick no. Aparte de que en Kick lo que te pagan por suscripción y todo esto es más. Ah, el emulador de juegos. Sí, luego te lo paso si quieres. Y te paso un tutorial que hay para descargártelo. Porque me lo descargué porque me quiero pasar a algún juego así antiguo, ¿sabes? Tipo el Resident Evil, el 1, el 2, el de Nemesis también. Luego el Dino Crisis. Me encantaría pasármelos en directo, tío. Así de tranquis, ¿sabes? No sé, sí que me gustaría pasármelos, tío. Luego te pasaré, tío. A ver si lo encuentro. El tutorial con el que me descargué el emulador. Es fácil, ¿eh? Tienes que descargar una serie de cosas y luego puedes jugarlo. Y va genial, tío. Va súper bien. Va súper bien, tío. Bueno, a ver si tenemos al SEO hoy. El server está lleno, ¿eh? Estoy jugando en el de The Day Before. Ojalá os gustes el Rust, tío, porque estoy buscando a gente para jugar al Rust. Y ya sé que a ti, Mike, no te gusta, pero sí que estaría guay jugarlo juntos, tío. Pero jugamos los 3 o 4, que tengo un amigo que también que le gusta. Nos podemos hacer una base y darle caña. Ya lo he visto, tío. Lo acabo de ver, ¿eh? Antes de hacer el directo lo he visto. Sí, sí. Está guay, ¿eh? El PUBG. Ya hace tiempo que lo jugábamos, ¿te acuerdas? Cuando salió. Es un juego que siempre me ha gustado. De hecho tengo muchas skins y eso, ¿sabes? Yo creo que si pruebas el Rust te gustará, tío. Es muy buen juego, tío. Y si jugamos los 4 y tal, y farmeamos y nos hacemos una base... Estaría bien, tío. Vamos a raidear gente y tal. Estaría guay. Nos construimos armas y todo eso. Yo a mí no me gustaba, pero cuando lo probé, me encantó, tío. Solo que jugarlo, lo jugaría solo, pero jugarlo solo lo hacen los pros. ¿Sabes? Pero bueno. Es un juego muy denso también, ¿eh? Bueno, a ver si hay alguien por aquí. A lo mejor me matan, pero bueno. Lo dicho. Ya empieza a haber muertes aquí, ¿eh? Este tío está muerto con... Parece que lo han matado los zombies o algo, ¿eh? Creo que hay alguien, ¿eh? En la base. ¿Hay alguien o ha habido, eh? Porque hay peña, ¿eh? O sea, hay zombies. O el Counter Strike, Mike. ¿Te gusta el Counter Strike? A lo mejor no hay nada, ¿eh? El Counter está muy bien también para jugarlo en equipos. A mí me ha visto el hijo de puta este. visto, no me ha visto. Está looteado, tío. Vale. Estoy tenso, ¿eh? Cuando llevas tiempo sin jugar al DayZ, estás tenso. Vale, me queda ir a esa... Voy a cargar a este zombie, tío. Vale, poquito a poquito me estoy cargando todos los zombies. Mira, este zombie tiene una mochila, tío. Vale. Yo creo que esto está muy looteado, eh. Había tío looteado aquí. Ha habido cosas. Sí, hay cosas de Bombi, eh. Vale, vale, vale. Bueno, algo es algo, ¿no? Pues eso, llevo mucho tiempo sin jugar al DayZ y la verdad que tenía ganas. Tenía ganas de jugarlo. A ver, hoy hubiese jugado al PUBG, porque llevo unos días jugándolo y me está gustando mucho. Me he visto un zombie ya, ¿eh? Vale, no pasa nada. Espérate que me venga este. Tengo miedo de que me venga alguien detrás. Vale. Creo que ya no hay nadie más, ¿no? Vale. Tenía ganas de jugar al DayZ porque me relaja mucho. Bueno, vamos a bajar al pueblo ahora, ¿eh? Vamos a cambiarnos de pantalones y vamos a jugar... O sea, vamos a bajar al pueblo. Es una Bizon, es una puta mierda de arma, pero bueno, algo hará. Pues estoy streameando también en YouTube. El otro día streameé un partido de fútbol. Aquí, una copa en España. Me la jugué un poco, porque quería probar un poco a ver cómo iba. Y me bloquearon el canal durante un día. Ahora tengo un strike. Quería probarlo, básicamente, pero bueno. Porque he visto muchos canales que están emitiendo películas y todo esto, y ahí tienen muchos viewers. Yo siempre experimento un poco a ver qué hay, ¿no? El martes, ¿cómo lo tienes para jugar? Bueno, el martes tengo tarde, tío. Trabajo de tarde y termino a las 10. Por las noches ya, Mike, ya no suelo jugar ya. Dame un segundo, ¿vale? Pues eso, Mike, ya no juego mucho de noche, básicamente porque trabajo mucho de mañanas. Lo suelo jugar más es los miércoles, o sea, los días de... por la tarde y tal, suelo jugar más, ¿sabes? Por eso nunca coincidimos, tío. Tengo un horario un poco malo ahora. Antes jugaba por las noches, pero ahora ya... De momento ya no... Ya por las noches nada, tío. Es una putada, ¿eh? Porque claro, antes coincidíamos por las noches, pero... Pero es que ahora... A ver si algún día, aunque sea... Un poquito antes, pues jugamos, ¿sabes? Es complicado, al vivir tan lejos, tío... Llega un momento que no coincidimos nunca. Y nada, las diferencias horarias son... son así. ¿Se escucha bien, por cierto? Puta diferencia horaria, Mike, siempre... Mira, antes cuando éramos más... Bueno, yo era más pequeño. Sí que jugaba más por las noches, pero ahora llega una época que... Por las noches, por ejemplo, no me apetece jugar, tío. O sea, me apetece hacer otra cosa. ¿Sabes? ¿Tú vas a volver a YouTube, Mike? ¿Vas a volver a grabar vídeos, tú crees? Algún día. La que te echo de menos ver tus vídeos y eso, ¿eh? Últimamente, ya te digo, yo no sigo a nadie de YouTube. De IZ. Dale caña, tío, Mike. La verdad que yo he estado un tiempo sin subir vídeos y tal. Y sin jugar a IZ. Y la verdad que ahora sí que me apetece, pero quiero tomármelo de otra forma, ¿sabes? Es decir, quiero jugarlo, pero a mi ritmo, tío. Jugar un día a DayZ, luego jugar a juegos así, pasándome de la Play 2, de la Play 1, jugar a otros juegos, al Rust, al PUBG sobre todo, que me encanta. Y no jugar cada día al DayZ, porque si no nos vamos a quemar, tío, sinceramente. Si jugamos al DayZ cada día, como lo hacía yo hubo un tiempo... Que tú lo dejaste, el DayZ, ¿vale? Tú llevas un tiempo sin jugar, básicamente, al DayZ. Que yo llevo... cuando tú lo dejaste, yo le di un montón al DayZ, tío. Cada día. Para grabar vídeos y todo esto. Y al final es lo peor, tío. Tienes que cambiar de juegos. Sí, tío, luego te pasaré el tutorial. Que ya te digo que te pasaré el tutorial y ese hombre que hace el vídeo... luego deja un par de páginas para descargarte los juegos... de Play 2, el ISO, que es como el juego digital. Y ya te digo, ya me quiero pasar un par de juegos. Ya sé que los controles de los juegos de Play 2 son malísimos, pero hay un juego que me quiero pasar que es el Code Veronica. No sé si te suena, de Resident Evil. El Code Veronica es un juego que me quiero pasar. Además, siempre me han gustado mucho los juegos de zombies. Exacto, igual que igual pero menos de IZ, ¿sabes? Sí, te lo pasaré. Luego lo busco, ¿vale? O te lo puedo pasar por aquí. Lo que pasa es que, claro, estás en el móvil, ¿no? Ahora estás viéndome desde el móvil, ¿no? Hay una base ahí. Pero ya te digo, tengo ganas de probar juegos... y jugar juegos, ¿sabes? Y una base aquí, a lo mejor hay alguien, porque hay 100 personas en el server. Los mismos están por aquí, ¿eh? Sí, sí, los tienen. En las páginas esas los tienen. Vale. Espérate un momento. Espérate que me meta en la comisaría, ¿vale? Y te lo paso. Pero te quiero buscar básicamente el tutorial del tío ese. Si te dejo el link, ¿te irá bien o qué? Porque el tío ese hace el tutorial y lo hace muy bien, ¿eh? Y te dice cómo hacerlo y todo, ¿eh? Espérate un momento. A ver. Vale, es este. Mira. Es este vídeo, ¿vale? Te voy a pasar el link. ¿Vale? Y aquí te dice cómo descargarte el emulador y todo eso. Es un vídeo de 8 minutos, te dice cómo descargarte el emulador y todo eso. La contraseña, que la contraseña de las carpetas para descargártelas está por aquí, por los comentarios fijados. Weird Games es la contraseña de la carpeta, ¿vale? Weird Games. Y con esto te lo descargas y guay. Y vamos, es lo mejor, tío, el emulador. Te saldrá aquí... Bueno, el mío es este, ¿ves? El emulador. Aquí pondrás el juego, tal, y luego lo inicias y listo. Es que va súper bien, tío, el emulador. Es súper rápido y puedes jugarlo con mando de la Xbox. Hola Cami, bienvenido o bienvenida. Deja un buen follow, se agradece. Creo que funcionan las alertas, no lo sé. De nada, tío. No suelo decir el server, la verdad. Viene alguien, ¿no? Sí, viene un zombie, vale, guay. Me sabe mal, no decir el server, pero es que no suelo decirlo porque... Para que no me maten, básicamente. Que sé que no me estará viendo nadie, pero bueno. Escucho nada. He escuchado... ¿He escuchado a alguien? He escuchado a alguien, ¿eh? Como una... Hay alguien. Hay alguien. Gracias, Camille. Hay cosas arriba, ¿eh? Hay alguien, hay alguien. Sí, sí, es arriba, creo, ¿eh? ¿Hablo? ¿Le hablo? Hello, you are friendly? Are you friendly? Hello? Gracias por el follow, tío. No van las alertas, tengo que ponerlas. Sabía que había alguien, tío. Sabía que había alguien. Sabía... Oh my God. A ver, si te metes pero no vienes a por mí, me va bien. Pero no me mola, ¿eh? Vale, a ver, espérate. Tiro la CR, tío. No, la escopeta, tiro la escopeta, tío. La tomo por culo. A ver. Uf, la CR tenemos balas, ¿eh? Oye, el tío no ha llegado a disparar, ¿no? Por cierto. Espérate, vamos a coger primero la mochila, ¿qué tal es? Mochila de montaña, vale, perfecto. La vamos a cambiar. A ver, yo juego con gente que conozco. A ver, si te quieres meter en el server, pues yo no te voy a... Hostia, se la ha destrozado, me cago en la puta. Vale, bueno, no pasa nada. Yo suelo jugar con gente que conozco. O sea, si tú te quieres meter, perfecto, ¿eh? O sea, no pasa nada. Tienes cargador del Pioneer. Sí, tío, pero el Pioneer no es un arma de mierda. No es un arma de la verga, ¿no? Oye, no sé si trocearlo, porque a lo mejor llevaba un arma este hombre. He tenido suerte, porque llevaba la Bizon, y es un arma de mierda. Sí, es igual CR. O sea, que es mala. Es mala la que llevo, la CR. Ya. Es igual de mierda que la Pioneer, ¿no? Pero esto puedes meterle una mira larga, ¿sabes? ¿Me llevo la Pioneer o qué? Me llevo la Pioneer. Vale. Pues tiro la Bizon, entonces. ¿No? Lo malo es que tengo cargadores, sí, pero no tengo muchos, ¿eh? No tengo muchas balas. Vale, hasta luego, señor. Sabía que había alguien, tío. Lo he dicho. Sabía que había alguien. Sabía que había alguien, tío, ahí. Y el cabrón se ha cargado a un tío, ¿eh? Eso le pasa por no contestarme, en verdad. Buah, tengo la... Tengo la chaqueta estropeada. Voy a pillar esta. ¿Tienes balas de escopeta? No tengo, tío. No tengo, pero he visto una escopeta aquí tirada que a lo mejor tiene balas. A ver... No, no tengo. Putada, ¿eh? Bueno, pues vuelvo al DayZ con balacera. Echaba de menos estos momentos del DayZ, ¿eh? Balacera, güey. Vale, no sé si llevarme esta comida para cocinármela. ¿Qué hago? ¿Me la llevo para cocinar o qué? ¿Me la llevo? ¿Qué haríais vosotros? ¿Va a caer aquí? Vale, casi me cae encima, tío. Casi me cae encima, tío. ¿Qué? ¡No! ¡Corre! ¡Qué injusta es la vida, tío! No me jodas, tronco. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto, tío? Oh my god, tío. ¿Pero qué es esta mala suerte, tío? I can't believe that. ¡Qué mala suerte, tío! ¿Pero qué es esto, tío? Me he puesto malo encima. ¡Qué mala suerte, tío! Me tiene que caer la bomba encima. Y encima me he puesto enfermo. Bueno. De locos. El antídoto, ¿no? Vas a morir. ¿Qué antídoto era? ¿Qué me tengo que tomar? Tetraciclina. No, el carbón. Las tabletas de carbón. Necesito una inyección verde. ¿Qué dices? Con tetra no se quita. No se quita con tetra. ¿En serio? Mira, me voy a ir a... Me voy a ir aquí. Si, o sea, si no consigo la inyección verde, me muero. Pero esto no me quita vida, ¿no? A lo mejor con las pastillas de carbón, a lo mejor se me quita, tío. Podría ser, ¿no? Qué putada, tío, lo de las alertas, ¿eh? Qué rabia, ¿eh? Qué putada. Sí, sí, no sé. Parece que me puedo escapar de la muerte, creo, ¿eh? Estoy mirando lo de las alertas, tío. A ver si puedo... ¿Sabes? A ver si puedo ponerlas un momento de nuevo, ¿sabes? Si no, ya lo hago fuera de directo. El chico este que me ha seguido ahora... Pues claro... Qué pena, ¿eh? Joder, qué putada, tío. Justamente me ha caído eso. Quería lootear el pueblo. Quería lootearlo, tío. Pero... Roba sangre como antiguamente. Es verdad, es verdad. Roba sangre como antiguamente. Sí, ¿puedo robar sangre a otra? Mira, le podría haber sacado sangre a ese hombre, ¿no? ¿O no? No puedo sacar sangre ya, ¿no? Por cierto, ¿se ve bien y eso? ¿Se ve bien? Estoy poniendo las alertas, a ver si funciona. Porque me sabe mal que alguien, pues con los pocos viewers que tengo, si hay alguien que me sigue... vale, ya creo que ya está. A ver. Vale, perfecto. Tenía esta. Es un poco cutre, pero bueno, me gusta. Mira, hay un pack, un airdrop en Tisic. Claro, me tengo que sacar sangre y saber cuál es mi tipo de sangre, ¿no? Eso que se hace con una aguja, ¿no? Y un kit de obtención de sangre, supongo, ¿no? Ahora voy al campamento militar y miro, a ver si me encuentro alguna mira o algo, tío. Porque estaría bastante bien, ¿eh? Para el CR, me refiero. Muerte dolorosa, ¿no? Vale, vale. A ver si puedo, tío, a ver si puedo. A ver si me muero, pues mira, mala suerte, ¿no? Mala suerte, tío. Es lo que hay. Es lo que hay, tío, si muero. Pero bueno, no creo que muera, ¿eh? Porque veo que no me está quitando vida el estar enfermo. Y también voy como mojado, así que con una pastilla va bien. Mira, voy a la torre. Voy a ir a la torre esta que está por aquí. Y a ver qué pasa. El próximo día streamearé PUBG. Sí, también. O me voy al de Nordmen. Tengo ahí... Creo que tengo personaje. Sí. Quiero mirar mi sangre ahora, a ver qué tengo. Espérate, quiero mirar la torre esta. A ver. Hay algo, ¿no? Hay una tableta aquí. De comida vamos bien, ¿eh? De comida vamos bien. Pues eso, lo hemos hecho bien, tío. Hemos matado al tipo ese. Estamos vivos. A lo mejor es que el tipo no me ha llegado a disparar, ¿eh? El tipo no me ha llegado a disparar, creo. Y eso me... O sea, es que no me ha llegado a disparar, creo. O le ha dado a la puerta o no sé qué ha hecho. No sé qué ha pasado, tío. Pero vamos. Me he salvado de una buena. Ahora yo creo que me cocinaré las armas, ¿eh? Me voy a poner el silenciador este que no se lo había puesto. Me voy a cocinar las armas. La comida esta. Creo, ¿no? Porque me ocupa mucho y me da miedo que se eche a perder. Entonces voy a hacerme cositas. Voy a dejar la carne ahí y me voy a hacer Me voy a cocinar todo. Vale, pantalones de chándal. Vale, aquí... Es que esta es demasiado pequeña. Está haciendo de noche, creo. También es que llevo las gafas de sol estas. Me voy a quitar. Estoy muerto, tío. Escupo sangre, tú. Escupo sangre. Estoy muerto, ¿eh? Tengo que... No, tengo que ir al... Tengo que ir al... Si es que además, loco, si dejas a alguien... Joder, tío. Vomito sangre, Mike. Tengo que ir a por los antibióticos. Claro, la inyección esta que me acabas de decir, no sé hasta qué punto, porque nunca había visto esto. El vomitar sangre, nunca lo había visto en DayZ, ¿sabes? Es preocupante, ¿eh? Es preocupante. Posiblemente me muera, ¿eh? Posiblemente me muera, tío. A ver, tampoco pierdo nada. Estoy radiactivo. Claro, solo se puede quitar con la aguja esta. Con la aguja esta radioactiva. En la inyección. No jodas, tío. Pues para encontrar eso tú verás. Yo nunca he visto una de estas. O no le he prestado atención. Hay algo... Ah, mira, hay una mira de Mosin. Yo estoy buscando miras y todo esto, pero creo que me voy a morir antes. No sé. Creo que me voy a morir antes, tío. Buah, pero esas se encuentran en hospitales o qué. Porque yo no he visto ninguna, ¿eh? Qué putada, tío. Se me ve bien, tío. Tengo hasta buena cara ahí y todo. No entiendo nada, tío. What the fuck. Bueno, chaval, vas a morir. Me tengo los ojos rojos ya, ¿eh? Vamos a ver. Al menos si muero, quiero morir matando. Al menos hemos empezado bien DayZ, tío. Hemos empezado bien DayZ al final. Ahora te digo que voy a volver al Twitch. Tenía ganas. Y te recomiendo lo mismo, Mike, tío. Si no te apetece editar y todo esto, haz directos en Twitch, tío. Haces un directillo, sin cámara, de chill. Y ya está, tío. Bueno, hay una base ahí, ¿eh? Yo creo que no hay nadie. Posiblemente me desmaye o vomite sangre otra vez o yo qué sé. Sí, no me iré ahora al otro, ¿eh? Porque el otro el que juego siempre... Bueno, se va a hacer de noche en el otro. Me iré a otro o me pondré en el mismo y ya está. Vale, vamos por aquí. Veo gris ya, ¿eh? Veo gris. Putada, ¿eh? Me voy a buscar en el hospital, pero... a saber. Este, que habrá sido de... Que habrá sido de Rioja, tío. Ya dejó de hacer streamings hace 2 años, y creo, 2 años. Pero era un crack, tío. El Ryoga, tío. Vomito sangre, tío. Estoy muy mal, ¿eh? Estoy muy mal. Creo que voy a morir, tío. Ah, voy a morir, creo, ¿eh? Voy a morir, es una pena, tío, porque... Joder. Esto prometía. Bueno, no pierdo nada. Pierdo el paseo, eso sí. Y aquí, pues, va a estar bastante looteado esto. Al próximo vomito... O vomite, o vomitado... Estoy muerto. Nada, no me he encontrado nada. Qué pena, tío. Qué putada, ¿eh? Me gustaría pegarme tiros con alguien, pero ya me estoy muriendo. Mira, mira, mira cómo me estoy. Me voy a desmayar, Me voy a desmayar, tío. Estoy muerto, tío. ¿Sí? Espérate. ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, ¡Qué rabia, tío! Joder. ¡Ah! Puta madre. Puta madre, tío. Es lo que voy a hacer, o sea, voy a tener que esconder mis cosas e irme. Las escondo aquí, es que si no... Vale, fue un placer. Hostia, no tengo el botón ese de suicidarme. Espérate. ¿Cuál era el botón de suicidarse, tío? F11, pero en mi teclado no... ¿Cómo era, tío? Combate, ¿no? No, espérate, personaje. Los gestos. Suicidio, aquí está. Le voy a poner, le voy a dar el 0, ¿vale? Ahí está, tirar, listo. Sí, pero el 11 he muerto. Vale, da igual. Lo malo es que se va a hacer de noche, tío. Pero bueno, en este server de noche se ve bastante. Qué pena, ¿eh? Vale, ahora voy para allá. No sé cuántos kilómetros tengo que hacer. Ah, no, pero parecía más de noche, ¿no? Buah, 5,7, tú. Estoy lejísimos, ¿eh? A ver dónde estoy. Bueno, a ver, si voy todo para arriba, a lo mejor lo mismo. Mejor, ¿no? Al final he tenido que suicidarme, así que... Nada, es que justamente me he caído. Soy un desgraciado. Justamente me he caído en la zona esa, tío. Me he caído justo eso encima, ¿sabes? Estoy en electro, sí. Estoy a 5 kilómetros, pero bueno, poco a poco creo que llegaré. Si no paro, llego. Últimamente, si te fijas en los... Qué guapa esta chaqueta, tío. En los camiones salen muchas cosas. Voy a ir, no voy a lootear nada, creo. Sí, voy a ir de una, tío. Voy a ir de una, no me voy a parar. Llevo comida, eso es lo bueno. Y no paro, tío. Son 5 kilómetros. Es lo mejor que puedo hacer. Tengo que cambiar las alertas, tío, porque la alerta que tengo es súper antigua. Tú, Maika, ¿qué estás jugando ahora? ¿Al Days Gone? ¿Te has pasado ya? Ese. ¿Te has pasado? The Day Before. Pero ¿cómo has sabido que estaba en el The Day Before, tío? Si tenía mi cámara aquí. ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo ha visto que estaba jugando en el Day Before? No entiendo. No entiendo nada. Si no lo pone en ningún sitio, ¿no? No entiendo nada, tío. I don't understand this. Pero ¿cómo lo ha visto, tío? Pues sí. Si yo hago así con el mapa, ¿lo veis? ¿Veis lo de Day Before o qué? No entiendo, tío. no me mola cuando... Es decir, cuando alguien sabe dónde, en qué server estoy jugando, porque me puede matar. Muchas veces me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado algo raro, tío. O sea, estoy con 4,6. No está nada mal. Ay, Dios mío. The Day Before. Algo habrá visto, sí. Yo creo que también. Pero ¿el qué, tío? ¿El qué? ¿Se ve cuando hago así? Es que no entiendo, tío. No se ve, ¿no? Me tapé a posta, me acuerdo la última vez. El día antes. Chavos, ¿has escuchado la grabadora o algo? ¿De la casa del cura o no? ¿Te has topado con alguna psicofonía o algo? ¿O no? ¿Has escuchado algo? Bueno, lo bueno es que las noches aquí se ven bastante bien y pasan súper rápido, así que... La moto, tío. Joder. Está aquí dentro de mi salón. Maldita moto, tío. Mira que llego de una, ¿eh? 3,5 kilómetros, casi. Ya estamos cerquita. Vamos a esperar un poco. Mientras voy a poner una cosa. Vale. Bueno, lo bueno es que si llego donde quiero llegar, estará todo ahí. Estarán todas las armas que he dejado y la mochila y todo, y la comida, sobre todo. Y yo pensaba que no iba a morir, porque cuando te suele pasar algo así... Es que claro, nunca me había pasado lo del tema de la radiación, no sé. Pero bueno, ahora las consigo, las cosas. Estoy ahí en nada, en verdad. Además se pasa rapidísima la noche aquí. Oye, en YouTube se ve mucho mejor, ¿no? No sé. hay menos porque estoy en el bosque. Lo que hay aquí abajo es Mogilevka, ¿no? Pero es que no me quiero parar. No me quiero parar. Vale, se ve bastante bien, pero la noche... A 2,4, ya estoy... Es que estoy al lado, en verdad. No me aquí hago caso a Mike, que es el experto número 1 en DayZ. Vale, vamos a ver. Dos kilómetros. Nada, ahora voy a por mis cosas, Mike. Ahora voy a por mis cosas y a ver si las consigo, en verdad. Estoy... nada, estoy cerca. Estoy cerquísima, tío. Triunfarás. Sí, se ha hecho de noche, pero lo bueno de este server es que se pasa muy rápida la noche. Se pasa por 24, así que... Es rápida la noche. Pero vamos, llegó enseguida. El tipo ese que me he cargado... O sea... Había matado a 2. Y solo llevaba una CR, no entiendo. O sea, no sé cómo lo ha hecho, pero... Era bueno el tipo, ¿eh? Tiros, ¿eh? En Kukulovo. O sea, en Wensakovka. No es arriba, ¿eh? Es en Stary, ¿eh? A saber, a saber. No, lo bueno es que ya llego al sitio. Espero que no haya nadie por ahí. Bueno, he tardado súper poco, ¿eh? He tardado 5 minutos, en verdad. Sí, tío, lo vi, lo vi. Es una pasada, tío, que hayan hecho eso, ¿eh? Lo del antiguo, tío. Es lo mejor, tío. Es lo mejor que podría haber pasado, tío. El poner el antiguo, porque el nuevo era muy feo. El antiguo es el mejor. Sí, de hecho siempre me gustaba el antiguo. Pero está muy bien, ¿eh? Eso es lo que me gusta de ese server, que han puesto el antiguo. Sí, ojalá lo dejen así. Yo creo que lo van a dejar así, ¿eh? Pero vamos, es el antiguo. Y el antiguo es como que tiene un toque... Porque el nuevo no me gustaba nada. El antiguo, tío, no me gustaba absolutamente nada. Era horrible. O sea, el nuevo era horrible. El antiguo molaba mucho. Pero bueno, nunca se sabe. A lo mejor a la gente no le gusta y volvemos ahí. Por eso me gusta tanto el de Nordmen, porque siempre tiene como mantenimiento, que le ponen mods, ¿sabes? ¿Te acuerdas uno que jugamos que era el de los dinosaurios? ¿Te acuerdas? Tengo un clip por ahí, matando a un dinosaurio. Que jugué contigo y con Kuchi, creo que era. Era bueno, ¿eh? Ese mod. Había dinosaurios por ahí. Me encantaba, tío, ese mod, ¿eh? Mira, aquí hay una torre. Voy a mirarla, a ver. Vale, tenemos hambre, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? Vamos a mirar un momento esto. Ha sido lo mejor morir y volver a empezar otra vez. Que tengo aquí un virote. Va. Nada, fuera. Bueno, vamos a ver qué tal con este segundo personaje. ¿Qué juego vas a jugar tú, Mike, si te instalas el emulador? ¿A cuál vas a jugar? Me gustaría verte los Resident Evil, tío. Mike, si haces un directo del Resident Evil o te pasas el Resident Evil por vídeos, los veo, ¿eh? Seguro, ¿eh? Seguro, 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 ¿eh? Ah, los emuladores a veces dan fallos, pero... creo que puede ser divertido. Mira, aquí vamos a ir a donde hemos muerto. Espero que no nos encontremos a nadie. Voy a ir poco a poco. Por si hay alguien. Vale, hemos puesto las cosas. Ahí está el hospital. La primera aquí en el árbol ese, creo. Lo hemos puesto detrás de esto, ¿no? No me equivoco. Lo hemos puesto en este. Aquí estoy. ¡Nice! ¡Nice! Bien, 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 bien. Vale. Está mi personaje, qué bien. Ah, ¿no me caben más? Ah, vale, porque tengo otras cosas. Vale, pues da igual, la carne esta la voy a dejar ahí, ¿eh? Porque tengo miel y eso. ¿No? Creo que es lo mejor. Nos ponemos esto por aquí. Eso es. Listo. Sí, sí, está bien, ¿eh? Vale, voy a mirar un momento el... Bueno, el hospital estaba... La carne nada, ¿no? No, no, la carne no, ¿no? Dejo la carne. La dejo. Voy a poner esto que tiene 5 más de slot. Sí, yo creo que la carne la voy a quitar. O sea, bueno, ya la he tirado. Tengo comida suficiente. Bueno, pues nos hemos recuperado en nada, ¿eh? Vale. Es de noche, pero se ve bastante bien, ¿eh? Más dura poco la noche en este server. Lo que ya son las 12. Vale, tenemos aquí cartuchos de escopeta, ¿eh? Si hubiésemos guardado la escopeta. Y tenemos aquí una Longhorn, que me la voy a guardar porque es una de mis armas favoritas. Y a ver si encontramos una mira o algo. Vale, vamos a ver. Creo que no haya ninguna mira por aquí. Ninguna mina, voy a decir. Si encontramos algún blaze o algo. Tenemos comida para aguantar un poco. Y agua tenemos siempre en las fuentes y botellas. Vale, tenemos 2 botellas. Hay una que la tenemos medio vacía. todo el mundo está jugando Angel Drivers, ¿eh? Hay que pillárselo. Está raro porque no hay zombies aquí. Vamos a ver si hay algo por aquí. Mira, balas de la Longhorn. Winchester. Podemos encontrar a alguien ahora campeando aquí, ¿eh? Cuidado. Vámonos. Hemos tenido suerte porque no hemos encontrado a nadie en el camino que nos quisiera matar. Así que bueno, está bien. Vale, pues vamos a irnos a la ruta de siempre, ¿no? Ya tenemos Novi y vamos a ir a Stary. Comida, vamos bien de comida. Tenemos 3 latas, bueno, 4, 5 latas tenemos. Hostia, ¿lo mato o qué hago? No me cabe, tío, es que no me cabe. Lo mataría, pero es que no me cabe. Justamente me encuentro uno de esos. Hoy la suerte está de mi... Bueno... No sé yo, Mirar qué base hay ahí. Hay una base encima de la iglesia. Vale, vamos a ir a la base militar esta, que siempre vamos. Hay tiros desde la base aquella. Lo bueno es que es de noche y llamamos menos la atención, pero creo que es, son tiros desde la base, ¿no? Voy a comer la miel entera. Voy a comer la miel entera, en verdad. Sí, mirad, ahí hay un tipo. ¿Lo veis? Hay un tipo, pero está súper lejos. Hay un tipo encima de la base. Se ha ido para abajo, ¿eh? Hay un tipo encima, tío, de la base. Lo acabo de ver ahora mismo. Es un poco tonto porque si yo estuviese por aquí o algo, ¿sabes? Me lo intentaría cargar, pero claro, estoy demasiado lejos, es de noche, no sé. Ha visto a alguien, ¿eh? Ha visto a alguien seguro, tío. Ha visto a alguien seguro porque estaba disparando a alguien. O estaba haciendo bait, no sé. Es un poco raro, ¿eh? Lo que ha hecho el tío. Lo mismo ha visto a alguien, ¿eh? Alguien que se dirige hacia aquí. Y ha bajado. Lo mismo hay alguien viniendo hacia aquí. Yo como no me pierdo nada, no pierdo nada, pues... Vale. Bueno, a ver, vamos a ver. Tengo armas de mierda, ¿eh? Eso es lo malo. O sea, contra alguien que tenga una automática estoy jodidísimo, la verdad. Así consigo un SKS, un NT5 o una AK. Porque de acá tengo balas, ¿eh? Lo que pasa es que esto está bastante looteado ahora mismo. No sé cómo va a ir. Ahora con mucho cuidado. Si da 2 tipos tiene que ser muy claro para dispararles, porque si no... Hay un zombie por ahí. Pero está tranquilo, ¿eh? Pantalones de uniforme. Los míos están en buen estado, ¿verdad? Bueno, voy a pillar. Vale, hay mucho zombie, ¿eh? Voy a poner esta, la Colt. Vale, tranquila. Está en buen estado, vale. Bueno. Da rabia, porque... no sé, no... Da rabia, tío. No entiendo por qué me ha visto. Sí, sí, el domingo, los domingos sí que suelo jugar, Mike. Los zombies están en alerta, pero... que no me han visto. Cuando quieras, tío, ya lo sabes. ¿Al DayZ te refieres, Mike? A ver si encuentro alguna automática o algo. Sí, al PUBG tengo ganas, eh. Tengo muchas ganas del PUBG, tío. Vale, voy a cargar a este zombie. No hace falta. Vale. Está todo bastante looteado, ¿eh? Al PUBG tenemos que... ¿Te acuerdas que ganamos una? Me acuerdo. Me acuerdo que ganamos una, puede ser. Antiguamente. Joder, qué malo soy, tú. Ganamos una, creo. No hay nada, ¿eh? No, es que... ¿Qué dices? Unas gafas de visión nocturna, tío. What? What? De puta madre. Solo nos falta la cinta y el casco, eso sí. Es que a un tiro, ¿eh? One shot, one opportunity, man. Vale. Es que el PUBG siempre ha sido un juegazo, tío. Tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Si quieres, ya sabes. Le damos a full, men. DayZ de vez en cuando le podemos ir dando. Buah. Mira, Longhorn la voy a tirar, ¿eh? Porque... Vale, DMR, cargador... Otras gafas de visión nocturna, por si juegas, Mike. Vale, y nos queda esta. Que viene el tren. Ya ves. Ah, mierda. Fuck. I can't believe that. Vale, vamos a ver. Me he puesto delante de la puerta aquí a cambiarme de chaqueta, pero bueno. Soy así. No tengo miedo a nada. Menos de esto. Vale. Bueno, me alegro de que se vea bien. Un segundo. Ah, eso, que la radiación, tío. La radiación antes me ha matado, ahora estoy como resfriado, no sé. Lo sé, lo sé. Siempre me pasa lo mismo. Que me ha resfriado y no sé por qué. A lo mejor porque mi personaje tiene frío o algo, ¿sabes? Pero que no he encontrado nada ahí. A ver si encontramos armas mejores, porque... Mira, se está haciendo de día, por cierto. 101 supervivientes. Amazing. Hoy voy a tirar alguna granada, seguramente. Me la ha pasado alguien por aquí, ¿eh? Ha pasado alguien por aquí. Oye, Mike, ¿has visto, por cierto, que han sacado como un nuevo Tarkov? A ver si tengo un cuerpo de... No, es gripe, chaos. No, yo pensaba que sí, porque antes no era así. Me acuerdo. Que la ropa de Gorka era la que más protegía. Pues ya ha cambiado eso. Recuerdo que la ropa de Gorka era la mejor de todo el juego. Pero ya no, ¿no? Vaya. De todas formas ya no pasa frío mi personaje, no sé. Pero bueno. Pondremos un trapo en la cabeza, tío. Estoy jugando con los filtros de Nvidia y la verdad que se ve muy bien, sinceramente. Parezco un yihadista, pero bueno. ¿Cuál Tarkov? Es un juego que han sacado nuevo, tío. Es un juego que han sacado así como nuevo, tipo Tarkov. Mira, a ver si lo encuentro, tío. Niño serpiente. Mira, espérate un momento. Mira, se llama Incursión Red River. Incursión Red River se llama. Es súper parecido al Tarkov. Ese también, pero el del oeste es basura, es bullshit. O sea, el del oeste es como... Los ruidos de las armas son malísimos. Pero el Incursión Red... no sé qué... tiene buena pinta, ¿eh? Lo que pasa es que no es online, creo. Es cooperativo en línea o algo así. El del oeste que has dicho tú, Chaos, ese es bastante... tiene mala pinta, la verdad. Pero descárgate, Chaos, el PUBG. Y el Rust, ya os lo digo. Yo soy muy pesado con el Rust, pero... creo que jugando los tres o con más gente podríamos hacernos una base y sería divertido, ¿eh? Raidearíamos a otros con bombas. Es mucho de farmear, pero está muy bien, tío. Al PUBG, pues, hay que darle. El PUBG, tío. Qué recuerdos. El otro día estuve jugando y gente muy buena ya, ¿eh? Buah, pues yo me lo pasaba genial, tío. Y de hecho ha mejorado muchísimo el PUBG. Es muy bueno, me mola mucho, tío. Es muy divertido, es un juego que es muy rápido de jugar. De hecho hay mucha gente que lo sigue jugando. En Twitch se streamea bastante el juego. Vale, hay que ir con cuidado ahora, ¿eh? Porque... voy a cargar a este zombie. Hay que jugar un poco tranquilo y triunfar, que siempre quedo en los top 10. Si juegas así como tranquilo, sí. Si vas a tope, no. Es un juegazo, tío. A mí siempre me ha gustado, ¿eh? El PUBG. Vamos a empezar a jugar con esto. ¿En serio? Joder. Me cago en la puta, tío. La ha cagado, eh. La he cagado, tú. La he cagado, pero bien, ¿eh? Ya queda un arma, tío. Pues tenemos que jugar, tío, Mike. Me acuerdo que yo lo jugaba antes y era una pasada, tío. Qué rabia, tío, me da. Ya otra vez. No hay nada, ¿eh? A ver. Como hay alguien aquí, estoy muerto, ¿eh? De verdad, ¿eh? Bueno, me los cargaré así. Hasta que venga alguien y me mate, en verdad. Pinta mal. Sí, chavos, pinta mal, la verdad. Vale. Ya te aguanto. ¿En serio, tío? What the fuck, tío. Ole. Si llega a haber alguien aquí, muero, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale. Tiros, ¿eh? Vale, ya, creo que no. Muy poco loot, ¿eh? Sí. Muy poco loot, sí. Parece que va a llover, ¿no? Oh. Creo que voy a tirar una de estas, tío, porque... ¿Para qué voy a tener dos, no? Y la putada es que no he encontrado nada, ¿eh? Hay tiros en el aeropuerto, por cierto. Muy dañado. ¿Qué tal está esto? Vale, gastado linterna. No, no hay nada. Vale. Hay muy poquito loot, no me he encontrado absolutamente nada aquí. Está súper looteado esto. Nada, ¿eh? Nada de nada. Otras gafas de visión nocturna, ¿eh? Han puesto más, ¿eh? Vale, hay que pirarse al aeropuerto. El aeropuerto, porque aquí no hay nada. Además estoy jodido de... Estoy jodido. Tengo resfriado, gripe. Ya, tío. A ver si un SKS, consigo un SKS o algo con la mira. Aunque no soy muy fan del SKS, pero bueno. Pues mira, Mike, el vídeo que te he pasado antes, guárdalo, para que te puedas instalar el emulador, tío. ¿A qué juegos quieres jugar del emulador, pero? Solo sirve para Play 2, Me gustaría verte en algún directo haciendo Resident Evil, Los antiguos, tío. O vídeos. No me lo vería, Seguramente. Es fácil, es muy fácil. Además, los juegos de Play 2, esos no ocupan mucho. O ocupan muy poquito. Los de Halo of Honor. Mira, yo tenía el Rising Sun. Era buenísimo ese juego, tío. El Rising Sun. Uno que era como de Vietnam, ¿sabes? No sé si lo jugaste, pero era buenísimo, tío. Y al que podríamos jugar alguna vez es al Battlefield 4, tío. Yo lo tengo y... Rising Sun era. Era un muy buen juego, tío. Los Resident Evil no te gustan, ¿no? Vamos a comer algo. Vale, pues... Pues nada, estamos muertos. Estamos muertos, tío. Qué pena, No sé quién me ha matado, Pero... Qué putada. He muerto, tío. ¿Quién me ha matado, tío? What the fuck? ¿Quién me mató, tío? Algún campero, ¿no? Pues seguramente. Oh, qué rabia, tío. Qué rabia. Fuck. ¡Qué putada! ¿Quién me habrá matado, tío? ¿Quién coño me habrá matado? ¿Ves? Aquí me han avisado de que estoy bloqueado por la... Mira, los desarrolladores del juego te han bloqueado el acceso al PUBG hasta el 19 de abril. Así por matar a un compañero de equipo, tío. Era muy pesado. Me han baneado, tío. ¿Cómo se llamaba? Incursión Red River. A ver qué tal. O sea, este salió el 10 de abril, ¿no? Y que es cooperativo en línea. ¿Tú crees que me mató ese tipo? No creo, ¿no? No creo que fuera él, ¿no? No creo. ¿Creéis que ese es el mismo tipo? ¿En serio? ¿Ha sido ese? Me mató el tipo ese. No sé, bro, todo puede ser. Sería un puto desgraciado, ¿eh? No creo. No creo, porque no está aquí, ¿eh? En el server. No está aquí. Bueno, sí, me sale Chaos, Comando. Pero el tipo no está. No, el tipo no está, ¿eh? En el chat. Pero posiblemente me haya matado, ¿eh? Está la puta de hacer directos aquí en el puto de IZ, tío. Mira, mira, es este, ¿eh? Mira cómo se ve, ¿eh? A ver, voy a darle volumen. A ver, ¿cómo es esto? Se ve muy bien, ¿eh? Esto es in-game, ¿eh? Es como una especie de Tarkov, ¿no? Pero te puedes encontrar a otros jugadores, creo, ¿no? ¿Hay zombies o algo? No sé si te puedes encontrar a otros jugadores en línea, ¿eh? Porque pone aquí cooperativo en línea, ¿sabes? O sea, cooperativo en línea no es online, ¿no? Cooperativo en línea no es online. ¿O sí? Voy a poner el carro por si acaso. Cooperativo en línea es online. No estoy seguro, ¿eh? También tienes que descargarte, Mike, el Counter Strike, ¿eh? Que yo lo tengo desinstalado ahora, tío. Ya tengo el... Actualmente tengo el Bookshot Roulette, que está muy bien. Luego tengo el Grand Theft Auto 4. El Lethal Company, este me hago unas risas. El Rust y el Dead Space. Este, ¿lo tienes? Este lo tienes. Es un buen juego, tío. Tengo el PlayerUnknown, lo tengo descargado. Lo que pasa que me han jodido bien. Mira, este han sacado Infection Zone. Tío, ¿quién me ha matado, eh? Qué rabia me da. Mira, los más vendidos. Aquí está el Fallout. Este lo tengo yo, el Fallout, creo. 76. Este es cooperativo en línea. Este lo tengo en el carro, que es como de zombies y tal. Bueno, y sobre todo el Project Zomboid. El Project Zomboid es un buen juego para jugar, también. Hay muchos juegos que salen. Pero ninguno me apetece tanto como el DayZ, por ejemplo. El Fallout con Prime es gratis. Pero bueno, yo quiero jugar a este con vosotros, al Rust. Si nos hacemos una buena base, veréis, tío. Si tenéis dudas, mirad los vídeos, pero yo creo que puede estar muy bien, tío. Puede estar muy bien el Rust. Puede estar muy bien. Mirároslo y me decís a ver qué os parecería. Estaría muy guay. Bueno, yo lo voy a dejar por aquí porque me han matado. Es que claro, es que es eso. Si siguiese vivo, pues mira, os voy a enseñar un momento qué juegos tengo yo descargados. El Resident Evil Survivor, el Raid M, que es el Resident Evil. Ahí tengo muchos. De hecho, la página esa que te he dicho, Mike, es la de PS2 ISO. Te vas a esta página cuando te descargues la aplicación esta y listo. Lo tengo, pero casi no he jugado, solo es una fumada. Bueno, bro, la próxima nos vemos, avísame. Vale, claro, claro, Mike. Descárgate eso, acuérdate, tío. Descárgate el emulador, que está muy bien. Y luego pues vas a esta página que se llama Games. Y en juegos pues pones aquí cualquier cosa, ciencia ficción, que hay muchos, ¿sabes? Están los de Star Wars, creo. Pues, a ver. Sí, hay un montón de Star Wars, por ejemplo, ¿sabes? Tenemos la venganza de los Sith, luego tenemos Hunter. Mira, esto está muy bien, tío. Está en inglés este. Está muy guay este. De hecho, me veré un vídeo ahora porque no he visto ninguno. Vale, pues nada, tío. Nos vemos, chicos. De verdad, gracias por estar ahí, ¿eh? Ya mañana, cuando sea, hacemos un directillo y jugamos juntos, ¿vale? Mira los de Medal of Honor. Sí, lo miraré. Lo miraré a ver y le echaré un vistazo a ver qué me puedo descargar, tío. Así que nada. Nos vemos, chicos. Adiós. Que vaya bien. A ver esto.